Yo me llamo Ana, tengo 26 años, vengo de Barcelona, llegué aquí en noviembre del 2018. Mi profesión en España pues era bastante artístico, era todo lo que pienses, o sea, related con la belleza, en plan maquilladora, estética, fashion consultant, everything, pues ahí estaba yo y pues eso, esa era mi profesión. Yo decidí venir a Sydney a aprender inglés porque hace tiempo ya que entendí que sin inglés no vas a ninguna parte. Si quieres expandirte a nivel profesional, el inglés es lo primero, como mínimo. Gracias a Dios tenemos el español, o sea, está bien. Y no sé, y por otra parte también a nivel artístico, si puedo ser sincera, en España no hay muchas oportunidades porque no se dan. Y como máximo son colaboraciones y llega un punto que tú puedes ser una persona muy profesional, pero tu trabajo tiene que ser tu pasión. Y en mi caso lo era así y veía que no había un feedback entre mi país al que quiero y pues lo que yo más amo, que es mi trabajo. Y entonces decidí pues tomar una decisión y ya estoy aquí. Mi primer día en Australia, yo tuve mucha suerte porque me acogió una familia italiana, que es la familia Cipriani, de Roma. Y bueno, me acogieron, me dejaron dormir en su casa durante 2 semanas, pues, me dieron comida y tal. Y tuve muchísima suerte porque teníamos personas en común. Pero la sensación fue muy rara porque era en plan, Ana, ¿tú eres consciente de que estás tan lejos de tus hermanos? O sea, ¿tú eres consciente de eso? Y era todo el rato en plan de, ¿sabes? Como muy rayada, muy tal, pero después bien, o sea, muy contenta y muy feliz. Sí. Pues la verdad es que me he centrado 100% en el inglés. O sea, tenía que hacer el General English y el IELTS, pero al final, como la universidad de momento no es algo que vea en un futuro próximo y el IELTS es para 2 años, decidí solo hacer General English y centrarme en ir puliendo diferentes aspectos como es el writing, que es mi kriptonita. Pues creo que, o sea, que no es académico, pero igualmente los profesores te ayudan bastante y son bastante próximos a la hora de diferentes detalles y está bien. Los cursos de inglés yo de momento solo he ido a Ability. De hecho, ahora con mi segunda visa, pues estoy igualmente en Ability porque estoy muy contenta de estar ahí. La verdad es que yo estoy muy feliz con mis profesores, te ayudan un montón. De hecho, tengo profesores incluso que me han dicho, si quieres enviarme, pues yo qué sé, escritos o yo qué sé, cosas en plan para practicar el inglés o lo que sea, adelante, envíamelo y te lo corrigen. Incluso para leer hay clases extra después de clase. Yo estoy muy muy contenta y de verdad es una de las mejores elecciones de mi vida. Así que sí. A ver, mi evolución con el inglés, pues muy buena. A ver, yo vine aquí pensando que tenía como un first, tenía una upper intermediate, que es un poquito más. Venía muy motivada, muy, muy motivada. Y al principio me costaba mucho porque tenía, claro, yo al haber estudiado a lo mejor inglés de una manera pues más autodidacta, más mirando pelis y no tan, pues yo qué sé, los tiempos verbales, yo no tenía mucha idea cómo utilizar. O sea, me preguntaba sobre los tiempos verbales y yo no sabía decirte el qué, pero después te estaba hablando y más o menos te sabía, ¿sabes?, hacerte entender el tiempo con el que estaba refiriéndome. Y ahora sí que más o menos pues expresiones australianas y no sé, bastante, bueno, bastante no, muy bien, la verdad. El cambio lo noto muchísimo y yo qué sé, más con mis hermanos lo notan más porque a veces coincide que nos llamamos y yo estoy con mis flatmates o con mis compañeros de trabajo y estoy hablando y me dicen, es que no te entendemos, es que hablan muy deprisa. Y sí, yo a lo mejor no lo noto tanto, pero sí que hay gente que me dice, es que es mucho y al fin y al cabo es que es eso, es inmersión completa, casi casi, y es muy guay, es muy guay, no sé. Yo los próximos cursos que haré tienen que ver con diseño y pues cosas creativas, porque yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el maquillaje, pero también tengo mucha parte pues en blog y siempre me ha gustado mucho el tema de redes sociales y marketing digital y tal. Y me gustaría, siempre me habría gustado estudiar algo así, pero a nivel pues completamente en inglés, porque al fin y al cabo es que es
acceso a nivel de ordenadores, redes sociales, es inglés, o sea, no hay otra. Entonces yo ahora haré inglés hasta diciembre y en enero empiezo ya marketing digital y redes sociales y diseño gráfico, que son cursos, pero creo que es una buena entrada para para ver si realmente pues me gusta, y entonces estudiar un TAFE o estudiar una carrera aquí, o pues ya se verá. Yo he estado trabajando en un restaurante, pequeñico pero muy guay. Estoy cobrando ahora en las vacaciones 20 la hora, y después de fines de semana estoy en un club que estoy cobrando 25 la hora, o sea, netos, ya con las tax ya restadas y todo. Más o menos el sueldo para, bueno, waitress, que es lo que soy, que hago yo, es eso, son unos 20, 25 dólares, y depende de los sitios incluso 30, los festivos y fines de semana, incluso más, depende del restaurante y tal. Pero sí que me he encontrado casos de, a lo mejor, gente que no tiene un buen nivel y que está empezando a venir aquí, y hay gente pues que, como en todos los países, pasa que les pagan menos, y es en plan, bueno, tienes dos opciones, o lo coges o no lo coges, ¿sabes? Al final es como, aquí la vida no es barata, entonces está en eso, pero la cosa normal es que te paguen entre unos 20, 19 y hasta unos 30 y algo, depende del día, pero sí, por ahí anda. Yo ahora estoy en mi propia habitación y tengo, o sea, pago 250 con mi propia habitación y lavabo propio, que eso es mucho y es muy guay. Y después, no sé, a nivel de gastos personales, no mucho, la verdad. O sea, yo me sorprendí cuando ya empecé a tener una estabilidad económica por mí misma con el trabajo aquí. Realmente me sorprendí bastante de que realmente no se gasta tanto si vives aquí, no si vienes de turista. Pero es muy fácil gastar. O sea, es difícil y no es complicado vivir sin gastar mucho, no sé si me explico, pero por otra parte, Sydney tiene muchas cosas para gastar fácilmente, ¿sabes? En plan, que si un cafelito por aquí, que si aquí las cosas tecnológicas son más baratas, que si no sé qué, y es fácil, y entonces te tienes que retener con todas tus fuerzas para no gastar mucho, y cuesta un poco, pero la parte buena es que cobras cada semana. Así que realmente es fácil ir ahorrando y tener tus, yo qué sé, el café o lo que sea por la mañana. O sea, no sé, en total creo, pues no sé, 250, mira, vamos a ponerle 320 a la semana si no gastas en transporte público. Ese es mi caso, porque yo es que yo vivo en Surrey Hills y está al lado de Central, o sea, no gasto mucho. Después ya el tema transporte público es caro. Y ya cada uno, pues sus distancias, lo sabe. graciosa, embarazosa, ¿quién sabe la diferencia? Pues no sé, yo creo que la más graciosa o random que puedas decir, o sea, más en plan, ¿qué está pasando aquí? Es cuando fui a Jervis Bay con unos amigos. Estábamos, o sea, vamos a ponernos en contexto. O sea, para mí y para mis amigos de Europa, ir de camping, escoger una tienda de campaña y un saco de dormir y ponerte a dormir, no hay más. A nivel australiano, escogerte la camperman, escogerte la tele y escogerte todo. Vale, pues nos fuimos a Jervis Bay a acampar, que parecíamos, yo qué sé, homeless o yo qué sé qué, porque solo teníamos la tienda de campaña, y de pronto estábamos ahí comiendo a oscuras con los móviles y empezamos a escuchar ruidos, y yo qué sé, te imaginas cualquier cosa, porque yo era muy nueva. Y de pronto salimos, no sé qué, y vemos que hay possums por alrededor. ¿Cómo te describo un possum? Es que no es una rata, no es un oso, no es un avión, no sé, es que no lo sé. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo es un possum? ¿Cómo describo que es un possum? Pues yo qué sé, como un mini osito ratita. No sé, tienen mala leche. O sea, no te acerques a ellos porque te arañan. O sea, no, a mí no me han arañado, pero te arañan. Y lo gracioso de ellos es que se comen tu comida y no les das miedo. Entonces, o sea, es que se te ponen aquí. O sea, yo me acuerdo estar sentada a oscuras porque estás de camping, y aquí un pozo y yo, Dios mío. Y claro, ¿qué hago? ¿Me aparto o no me aparto? Pues estábamos todo el rato así, o sea, cogiendo las comidas, pues así. Y un poco era como en la oscuridad, ¿sabes? En plan, no me toques, no me toques. Y no sé, es lo más así que puedo recordar y tal. Después ya
todo situaciones embarazosas por equivocaciones en el inglés, las diferencias entre bitch y bitch y cosas así graciosas que te pasan hablando con tus jefes y estas cosas. Pero bien, en general bien. No me da mucho miedo hacer, cometer errores, y creo que eso es una cosa que se tiene que decir. No es malo cometer errores, es muy bueno. Ya está. Mi familia, obviamente. Mis hermanos, mis sobrinos. O la comida, a ver, no vamos a mentir, tampoco tenemos una suerte bastante grande. Pero sí, en general, mis sobrinos, y más ahora que han nacido dos y son bebecitos, y creo que eso es lo que más me pone ahí tierna, porque es, no sé, una cosa es, yo que sé, cuando ya son mayores y la comida, pues mira, malas, vuelves una vez al año, pero eso es que es como el precio que tenemos que pagar, apostar por nosotros, ¿no? De, te vas a otro país, a la otra punta del mundo, y ves, yo qué sé, el primer baño del bebé, la primera vez que come patata, cosas así que son tonterías, pero es como, me lo he perdido, ¿sabes? Y al final es como, ya me lo he perdido, pero por mí, pero es, duele, y es como un sentimiento que es como ácido, ¿sabes? Como, no sé cómo explicarlo, que al final es como, lo que realmente dejamos atrás es la apuesta por nosotros y por nuestro futuro y por lo que no podemos en el fondo también tener allí, que al final es eso, tenemos que ser nosotros por nosotros y no vivir por ellos, pero duele un poco, un poquito, pero ya está. Pues yo estoy muy feliz, o sea, con Osito estoy muy contenta, yo sé que soy muy pesada, Aglae, te quiero. No sé, yo creo que, no sé, súper bien. Yo al principio sí que es cierto que cuando buscas agencias, lo primero que buscas son opiniones. Antes de todo este boom, por lo que he visto este año, que ha habido un boom increíble, pues eso, yo empecé a buscar gente. Yo tuve la suerte que una chica de mi pueblo había venido con Aussie YouTube y me dijo, tienes que ir con ellos, que es que están encima de ti siempre, que no te preocupes. Y yo soy muy insegura con estas cosas, porque al final no vas a una oficina y dices, hey, nice to meet you, ¿sabes? Yo qué sé, buen día. Y sí, sí, y la verdad es que súper bien, las listeners que he podido tener de 10, de verdad, o sea, que me contesten a veces las pobres a las 12 de la noche, una paciencia increíble, es, no sé, súper bien, o sea, no puedo decir nada malo, nada malo, o sea, súper bien. Pues yo me lo empecé a mirar con un año de ¿sabes? De tiempo, pensando en plan Australia, porque todo el mundo decía, ay, es que entrar en Australia es súper complicado, como mucho de turista. Pues dices, bueno, pues vamos a hacerlo con tiempo, ¿sabes? Y yo me acuerdo que contacté, y la, sí, Leti fue la primera que fue mi primera listener de Barcelona, me dijo, Ana, pero es que tienes mucho tiempo aún. Y le digo, bueno, pero vamos a prepararlo ya, que yo qué sé, ¿sabes? Que no se nos escape de las manos. Y bien, y al final, bueno, eso fue como pasito a pasito, y me dice, bueno, ahora me tienes que enviar esto, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos. Y, yo qué sé, la primera entrevista con Leti también, y fue bastante, bastante ameno, sin ningún tipo de, mal, ¿sabes? De tiempo, yo qué sé, vamos mal de tiempo. No, y no sé. Que no tengas miedo de hacer errores. Porque sí que es cierto que, primero, que el inglés que podamos tener en España, tenemos que ser sinceros, no tenemos un buen nivel en general. Puede ser que hayas aprendido inglés como yo con las pelis y tal, pero es que el inglés que vas a tener es el americano o el británico. Aquí es un diferente acento y que no te tienes que estresar. Creo que eso es... Yo me estreso muy fácilmente, pero creo que es el... Si alguien me, ¿sabes? De aquí me hubiera dicho, mira, esto... Creo que es el mejor consejo que le puedo dar a alguien. Y es que te acerques a las personas, que aquí la gente es... muy abierta, que incluso para un café te dicen, ¿qué tal el día? ¿Te ves cansado? No sé qué, ¿sabes? Que no esperan que les cuentes tu vida, pero para, yo qué sé, para ir, yo qué sé, aprendes una expresión, pues durante esa semana la aprendes y te equivocas y la pronuncias mal y todo, y no es malo cometer errores, aunque nos hayan dicho lo contrario, te quedemos, ¿sabes? Yo creo que es lo mejor, que no te estreses, que te tomes tu tiempo para todo y que sin prisa. Depende del tiempo, pero no sé, a lo mejor, teniendo en cuenta que el cambio del euro al dólar es casi el doble, yo creo, a ver, yo es que a mí me gusta ir con
con margen, pero unos 5.000 euros yo cogería. Sí, a lo mejor un poquito menos, pero aquí es bastante fácil encontrar trabajo. Tienes que buscarlo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Tienes que ir bar por bar, tienda por tienda, y tienes que buscarlo, pero es fácil encontrarlo, si te lo propones. Entonces yo creo que unos 5.000, incluso menos, pero en plan de venir, ¿no? Para aquí, sí. Incluso un poquito menos, pero unos 5.000. O sea, yo es que soy muy de margen y yo creo que aprox, sí. Sí, yo creo que sí que he madurado. De hecho, yo llegué en noviembre y en abril me fui a dar una sorpresa a mi hermana porque estaba embarazada y se ve que, bueno, muchos amigos y mi familia me dijeron que, o sea, que la niña que se había ido, pues que yo tampoco me había dado cuenta de eso, pero sí que haces un cambio porque al final estás aquí solo, nadie te va a sacar las castañas del fuego, nadie te va a venir y te va a dar unas palmaicas. Sí que es cierto que aquí tú formas tu propia familia con tus amigos porque no nos queda otra, porque estamos aquí un montón de gente sola que no tiene a sus familias, ¿sabes? Sí que es cierto que también te ayuda pues a ser más independiente económicamente, de organizar tu vida en general y de aclararte las ideas estando tan lejos de tu familia. Madurar, no sé, yo esa palabra no creo en esa palabra, pero supongo que sí, que he crecido muchísimo y sí, sí que puedo ver que no me estreso tanto por tonterías y que voy más enfocada a nivel, pues mi futuro en algo más construido y no tan, venga, vamos para aquí, vamos para allá. Y sí, te cambia la vida. O sea, es imposible que no te cambie la vida venir aquí. Así que sí. Yo creo que el choque cultural, que es, ¿cómo te lo explico? O sea, un choque cultural, un culture shock, es cuando tú tienes pues tu cultura de tu país, de que si tú eres muy abierto, que si la gente en la calle, lo que sea, y llegas aquí y es totalmente diferente y es como, no sabes cómo reaccionar a ciertas situaciones, pero porque es su cultura, no la tuya. Cosas así más heavies que he podido apreciar es la amabilidad de la gente. No es que sean cálidos como nosotros, porque nosotros, o sea, la gente, por ejemplo, de Latinoamérica o de España somos pues de dar abrazos, de dar besos y cosas así. Eso no, olvídate. Es más de que la gente es muy amable, es, yo qué sé, entras a un restaurante, lo que sea, y te preguntan que, yo qué sé, pasas en un restaurante o estás en la calle y te chocas sin querer, y te dicen, I'm sorry, mate, y se disculpan ellos cuando has sido tú quien te has chocado, o es gente muy educada y muy, no sé, muy, muy saber estar. No es algo falso, son gente en general muy buena. Esa es la mejor cosa, una de las mejores cosas que tengo aquí, es que ahora mismo tengo amigos casi, como decir, prácticamente de todo el mundo, de Europa, porque realmente llegas aquí y la primera cosa que vas a hacer es hostel o compartir habitación. Y al final, compartir habitación te da la posibilidad de tener amigos de todo el mundo y de abrirte muchísimo la mente, muchísimo. Yo llegué aquí que pensaba, guau, yo he viajado por Europa, yo soy muy abierta, he viajado sola, tengo experiencias de la vida. Y llegas aquí y te das cuenta que en general somos bastante cerrados, bueno, al menos yo era bastante cerrada en mente, no era, no sé, no respetuosa, pero sí que es cierto que tenía prejuicios a lo mejor con, yo qué sé, no culturas, es que no son prejuicios, simplemente es como que te cambia la vida, te cambia la manera que ves las personas, te cambia, yo qué sé, las generalizaciones que le digo yo, los estereotipos, pues los japoneses que dices, yo qué sé, los japoneses pues son muy estudiosos, pues son no sé qué, y a lo mejor mis amigos japoneses están siempre de fiesta y no estudian casi nada, aunque no es normal porque son muy exigentes, pero cosas así, y te ayuda mucho a entender las diferentes culturas y lo mal informados que realmente estamos, de verdad. O sea, vente a vivir a Australia o a otro país, pero vas a aprender demasiado de otras culturas y eso te va a abrir muchísimo y a tener menos prejuicios en cuanto a muchísimas cosas. Tres palabras. Libertad es la primera que te puedo dar. Conocimiento y crecimiento. Pues gracias a Aussie YouTube, sobre todo a Glae, que es mi listener y que la quiero un montonazo. Estoy viendo una experiencia muy bonita, ahora que me han concedido mi segundo visado para 4 años. Estoy muy feliz y muy nerviosa, pero estoy muy feliz.
que quiero dar un abrazo muy grande a mi familia, que la quiero muchísimo, la he hecho mucho, muchísimo, demasiado de menos. Y que ya está, y que muchas gracias y que venid a Australia porque os va a cambiar la vida. Vale.